Otra cosa que me he enterado, que
No me ha gustado nada, no me gusta nada, porque hay algunos tipos en esta comparsa que van a organizar un congreso internacional de pirata. Internacional quiere decir que son de fuera, ¿no? Viene de Perú, de Filipinas, de México. Esto no puede ser, no podemos permitir eso. He dicho, pero, porque son piratas, dicen que son piratas, lo voy a admitir, pero tienen que hacer una prueba. Yo creo que es una prueba de hacer gachamiento. ¿Eh? Y después cometas ellos, ¿eh? Las gachamigas, con pan. Mucho pan. Y después, claro, después tienen que comer el desayuno con pan. Mucho pan, ¿no? Y después el desayuno, el almuerzo. Con pan, con mucho pan, ¿verdad? Y después el almuerzo, el picoteo, también con pan, mucho pan. Y los aperitivos, con pan, con mucho pan. Y si han sobrevivido todo eso, la comida. La comida, que unos paellas y gazpachos. Con mucho pan, claro. Y después tienen que hacer tres volteretas. Y si pasan todo esto, estas pruebas, sin vomitar, pueden ir al Congreso. ¿Vale? Una nueva ley y firmarlo ahora mismo delante de ustedes para que no entran más extranjeros de fuera, sobre todo algunos tipos que me he enterado de que alrededor de media de mayo que entra siempre un tipo de billar. Ilegalmente, claro, ilegalmente. Y lo que más chocante es que tiene ayuda. Ayuda de ¿no? De gente de su propio tribu. Sí. Y son los viejos. No los nuevos. Los viejos del tribu y le den refugio. Respondan en un sitio secreto. Ahora, cuando ya sale de su refugio, lo pillan los cristianos. Y lo mandan otra vez a pillar. Lo raro es que siempre es alrededor del 8 de septiembre, por ahí, que no coge la banda. Hay que terminar todo esto. Y por eso voy a construir un muro. Un muro entre Villar y Villena para que ya no entrará más gente de Villar ni de otros sitios. Voy a hacer un muro y le voy a firmar la ley ahora mismo para que esto vamos a firmar. Lo que no saben, que la van a pagar los de Villar.